Alimento La Hacienda, la mejor carne de calidad en el municipio de Bello. 3 sedes a su servicio. Carne de res, cerdo, pollo y pescado. Ven y comparte en familia nuestra zona de comidas con los mejores asados y nuestro chorizo La Hacienda. Somos mayoristas. Domicilio en toda el área metropolitana. Llama ya. 322-7020, opción 1. Alimento La Hacienda, siempre fresco. A continuación, toda la información en CNC Noticias. Este programa es apto para toda la familia. Cordial saludo, bienvenidos a CNC Noticias. Me complace saludarlos y también saludar a todas las personas quienes sintonizan CNC, el canal de nuestra gente. Iniciamos hoy con las noticias con Luisa, ¿cómo estás? Catalina, muy bien, muchas gracias. Esperamos que ustedes en casa también. Iniciamos con una noticia local. Beatriz Rabe es la única candidata mujer que aspira a la alcaldía de Medellín. La candidata del partido Alianza Verde, Beatriz Rabe, inscribió oficialmente en la mañana de este viernes 26 de julio su candidatura a la Alcaldía de Medellín ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, proceso en el que contó con el acompañamiento del excandidato presidencial Sergio Fajardo. Yo por ahora voy a estar concentrada en el trabajo que corresponde a mi alcaldía, con todo el respeto por todas las decisiones que tomen los colectivos de los que yo formo parte. Cuando se dé el momento, yo gobernaré con la persona que la ciudadanía elija, pero por ahora mi foco, mi concentración, mi pasión, mi esperanza y mi trabajo es la Alcaldía de Medellín. Rabe, quien también cuenta con el apoyo del movimiento Compromiso Ciudadano, dijo que espera ser la primera alcaldesa de elección popular de la ciudad, por lo que durante estos 3 meses que quedan para los comicios, se dedicará a seguir recorriendo el territorio para conversar con las personas y reconocer sus necesidades, expectativas, sueños y esperanzas. Yo de todas maneras creo que esta ciudad que ha inspirado, que ha sido referente, motivo, no solamente aquí pues para nosotros la ciudadanía, sino para toda América Latina, no puede detenerse, no puede estancarse, no puede retroceder, sino que tiene que sacar la mejor versión de sí misma, y por eso nosotros tenemos que trabajar juntos para poder construir un proyecto colectivo de futuro. Frente a las posibles alianzas con otros partidos y movimientos políticos, la candidata a la alcaldía dijo que por ahora su objetivo es fortalecer y consolidar su candidatura, invitando a la gente a que la acompañe el 27 de octubre, por lo que dicha posibilidad se analizará más adelante. Y Alfredo Ramos Maya oficializó su candidatura a la Alcaldía de Medellín ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. El candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos Maya, oficializó su candidatura en compañía de su familia, su padre, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y del jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Les vamos a estar enviando videos muy bacanos sobre las propuestas de gobierno, vamos a estar sacando canciones, en fin, muchas, muchas ideas, pero sobre todo en la calle, ganándonos el corazón de los ciudadanos, tocando las puertas de las casas, yendo allá a donde el espíritu nos hace llegar. Ramos Maya dijo que en los próximos 90 días seguirá recorriendo las calles del municipio, participando en los diferentes foros y debates que se realicen con sus contrincantes, visitando a los medios de comunicación, pero sobre todo estar en contacto con los ciudadanos de todas las formas posibles. Muy importante, con mucho cariño recibimos el respaldo de Álvaro Uribe Vélez, un gran líder, un líder inspirador, un hombre que ha hecho política toda su vida de cara a la ciudadanía, un hombre que nos ha enseñado que el trabajo se hace casa por casa, se va hasta las últimas veredas, se gana el corazón de los ciudadanos. Eso ha sido muy importante para la construcción de lo que hoy es el Centro Democrático y nos deja a una nueva generación para que tomemos esas banderas y sigamos hacia adelante, construyamos ese futuro. El candidato que busca para Medellín confianza, progreso y felicidad manifestó que está abierto a recibir respaldo de toda la ciudadanía, desde empresarios, académicos, estudiantes y hasta de otros partidos políticos, porque todos son bienvenidos para sumar y llevar a la ciudad adelante, dijo.
Andrés Guerra se inscribió como candidato a la gobernación de Antioquia por el partido Centro Democrático. El candidato a la gobernación de Antioquia, Andrés Guerra, inscribió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil su candidatura por el Centro Democrático este viernes 26 de julio. En el acto hicieron presencia familiares, amigos e importantes miembros del partido, como el senador Álvaro Uribe Vélez. Teníamos claro que el primer recorrido era la gratitud, el escuchar, el aprender y el entender. Segundo, que llegara el aval. Hicimos una marca que se llama Siembra Conmigo Antioquia. Ahora llega la potencialidad de una fuerza como el Centro Democrático, como el MIRA, y sectores políticos y la opinión pública. Y ahora salimos a la cancha de la democracia con la convicción que nos hemos preparado en el camerino. Guerra expresó que lleva 45 meses recorriendo todos los municipios de Antioquia en más de una ocasión, lo que le ha ayudado a entender que se deben tocar los temas relevantes para el departamento y que las maneras sí importan en política, por lo que no se puede lacerar ni hablar mal de los demás. Esta es una relación de 19 años, de lealtad, de gratitud, de estar en los momentos difíciles, buenos, dulces, victorias, derrotas, y esa es la evolución del proceso. Nosotros hemos partido de generarle a la política un proceso bonito. El candidato del Centro Democrático manifestó que además del apoyo del partido Mira, seguramente a su campaña se sumarán otras colectividades, pero que lo importante es que está en el corazón de los antioqueños, por lo que seguirá trabajando para ganar las elecciones del 27 de octubre próximo. Y es momento de que conozcamos las noticias más importantes del día para los diferentes medios digitales nacionales. Titulares nacionales. El tiempo. Histórico. Egan Bernal es el nuevo líder en el Tour de Francia. Medimás. 2 años de una EPS en cuidados intensivos. La historia de María y su fallecida lucha contra el cáncer en Café Salud y Medimás. Poderoso ex socio de Palacino está incrustado en la EPS. Multan a DirecTV, Claro y Avantel por violar protección de datos. ¿Cuáles papeles hay que alistar para declarar renta? Las claves del nuevo decreto de calidad de la educación superior. Este año ya van 16 niños asesinados por su propia familia. Estas son las temibles bandas que se han desarticulado en Bogotá. Ingresos de Juegos Panamericanos no cubrirán inversión realizada. El colombiano. En el país hay 478 motivos para marchar por los líderes. Luis Eladio Pérez, el político que recibe apoyo de sus ex secuestradores. Planeación, clave entre los desafíos. El drama detrás de los avales uribistas. Nuevo debate por derecho de los animales. El espectador. Egan Bernal es el nuevo líder del Tour de Francia 2019. Líderes sociales. ¿Cuántos crímenes están en la impunidad? 4 testimonios de líderes sociales que están en riesgo. Tribunal de Bogotá insiste que el crimen de Jaime Garzón no fue de lesa humanidad. Ecuador anuncia que impondrá visas a migrantes venezolanos. Acusación por captación ilegal. El otro riesgo de pertenecer a Telares. Ha llegado el momento de nuestro primer corte comercial. Al regreso, mucha más información. Ya volvemos. Hay mucho aire. Estás viendo CNC Noticias. Ya regresamos. Bienvenidos a nuestro hogar, Antioquia. Un territorio que llevamos en el corazón y en el alma. Y como en todo hogar, hay algo que nos une. Nos une el amor por nuestro territorio, la alegría de la gente, la pujanza que heredamos de nuestros ancestros. Nos une la libertad que hace 205 años alzó nuestras voces en un solo deseo, la independencia. Antioquia, te llevo en el alma. Antioquia piensa en grande. En nuestro compromiso con la movilidad sostenible, nos unimos a otros actores del gas natural en Colombia para promover el uso de vehículos que funcionan 100% con gas natural vehicular, más amigables con el ambiente por sus bajas emisiones de CO2 y material particulado. En Medellín ya circula el primer taxi dedicado a gas y por las carreteras de Antioquia viaja el primer vehículo de carga de 52 toneladas, también 100% a gas. Juntos por un aire más limpio. Alcaldía de Medellín y EPN. Vigilada Superservicios. Con el IDEA, la gobernación le cumple a los antioqueños. El IDEA es aliado para el manejo financiero con las obras que generan desarrollo y transforman la vida de las comunidades. Deposita tu confianza en el IDEA. Juntos generamos progreso. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Antioquia piensa en grande. Atrévete a cambiar tu situación. Atrévete a que tu vida sea mejor. Arriesga.
Bienvenidos a nuestro hogar, Antioquia, un territorio que llevamos en el corazón y en el alma. Y como en todo hogar, hay algo que nos une. Nos une el amor por nuestro territorio, la alegría de la gente, la pujanza que heredamos de nuestros ancestros. Nos une la libertad que hace 205 años alzó nuestras voces en un solo deseo, la independencia. Antioquia, te llevo en el alma. Antioquia piensa en grande. Continuamos con toda la información en CNC Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Y hablando de nuestras noticias departamentales, 200 profesores de Antioquia participan en el Encuentro Departamental de Educación Inclusiva. La Secretaría de Educación de Antioquia realizó el segundo Encuentro Departamental de Educación Inclusiva, en el que participaron 200 profesores, los cuales conocieron experiencia tanto de sus pares en el departamento como de invitados internacionales de Japón y España. Y por eso la preocupación de que nuestros maestros tengan la formación especial para poder, en la rutina cotidiana con sus estudiantes, pues ellos, independiente de su situación especial, puedan sentirse acompañados, puedan participar de las actividades diarias, puedan jugar con los otros niños. Y se ha logrado que esta inclusión, que estos otros niños, pues no solamente sepan que ahí está su compañerito, sino también que lo integren en su realidad. Con toda seguridad, inclusive, se convierte en un ejercicio de terapia, no solo de inclusión social, sino de aceptación propia del estudiante. En Antioquia hay aproximadamente 17.000 estudiantes que requieren condiciones especiales para su formación educativa, por lo que es importante que los docentes estén capacitados para atender las necesidades de estos menores de acuerdo a las realidades de los territorios. La educación inclusiva es un movimiento global que responde a una forma de discriminación, que es la discriminación por discapacidad, que es una forma novedosa o reconocida recientemente. Entonces la escuela se está enfrentando hoy en día a tareas que ya se enfrentó en el pasado con las minorías o con las mujeres o con otras personas excluidas socialmente. Por lo tanto, los esfuerzos en educación inclusiva hoy en día pues son novedosos y yo creo que Colombia está haciendo un trabajo excelente, porque está apostando por esta cuestión, aunque los retos son inmensos y el trabajo que queda por hacer es muchísimo. La educación inclusiva no solo es de los profesores, sino también del resto de la sociedad, especialmente de las familias, que en muchas ocasiones, por miedo a que sus hijos sufran, se niegan a matricularlos en las escuelas. Y en otras noticias, Medellín no fue indiferente ante los asesinatos a líderes sociales, por lo cual hoy se realizó una marcha en honor a estos valientes defensores de derechos humanos. La muerte de María del Pilar, una líder social de Tierra Alta, Córdoba, asesinada el pasado 21 de junio, así como la muerte de muchos líderes, ha despertado un gran interés en los ciudadanos del país, donde demuestran que les duele todo lo que pasa en Colombia. Por esa razón, se ha convocado una marcha donde gritarán no más a la violencia, a aquellas personas que se preocupan por los derechos que son vulnerados a todos los ciudadanos colombianos. La cifra de líderes asesinados en el país es de 280 desde el 2016, valientes que arriesgan sus vidas para respaldar los derechos del ciudadano colombiano. La fiscalía dice que de esos asesinatos el 60% de los casos se han esclarecido, pero apenas el 11% tiene sentencias condenatorias. En Medellín se tomó lugares estratégicos como San Antonio de Prado, la Avenida Oriental, Maracaibo, Carrera 51 y Museo Casa de la Memoria para realizar la marcha. En un recorrido vamos a conocer los principales hechos de las noticias internacionales. Titulares internacionales, ABC. Un grupo de hombres armados roba 40 millones de dólares en el aeropuerto de Sao Paulo. Ucrania captura un petrolero ruso en el Mar Negro. Mueren 116 inmigrantes en naufragio frente a Libia. Boris Johnson considera inaceptable el acuerdo de retirada y pide a la Unión Europea volver a negociar. El gobierno de Estados Unidos retomará la pena de muerte tras 2 décadas suspendida. Una hispano-venezolana lleva 4 meses presa en Venezuela, pese a tener
orden de excarcelación. Corea del Norte afirma que los misiles lanzados fueron un aviso para Corea del Sur. La lluvia da un respiro a Francia frente a la ola de calor. Muere el cardenal Jairo Ortega, pieza clave en el deshielo entre Estados Unidos y Cuba. Bélgica sobrelleva incrédula su nuevo récord de temperaturas. BBC Mundo. Hacer cosas que son racistas y afirmar que no lo son es una nueva herramienta de Donald Trump. Penetración forzada. Los hombres que denuncian haber sido violados por mujeres y porque la ley no los protege. Disfrazados de policías y sin tiros, el audaz robo de casi 30 millones en oro en el aeropuerto de Sao Paulo. Me convertí en meme y mi vida se volvió una pesadilla. Crisis en Puerto Rico. Ricardo Rosselló renuncia forzado por las intensas protestas tras el escándalo del chat. Crece el número de estadounidenses que deciden marcharse a México pese a la campaña de Trump contra el país. Y es momento de que hagamos una nueva pausa. Los invitamos a seguir conectados con CNC Medellín, porque al regreso tendremos toda la información del entretenimiento con Heidi Pino. Y luego de finalizada la misión informativa de CNC Noticias, CNC abre paso a todo el cubrimiento que se le hace al municipio de Copacabana con las fiestas de la naranja. Estás viendo CNC Noticias. Ya regresamos. Bienvenidos a nuestro hogar. Antioquia, un territorio que llevamos en el corazón y en el alma. Y como en todo hogar, hay algo que nos une. Nos une el amor por nuestro territorio, la alegría de la gente, la pujanza que heredamos de nuestros ancestros. Nos une la libertad que hace 205 años alzó nuestras voces en un solo deseo, la independencia. Antioquia, te llevo en el alma. Antioquia piensa en grande. Con el IDEA, la gobernación le cumple a los antioqueños. El IDEA es aliado para el manejo financiero con las obras que generan desarrollo y transforman la vida de las comunidades. Deposita tu confianza en el IDEA. Juntos generamos progreso. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Antioquia piensa en grande. Hotel Lago Tours en San Jerónimo, más de 20 hectáreas en zonas verdes y sitios de recreación, 55 cabañas, 7 piscinas, 3 toboganes y mucha diversión a 50 minutos de Medellín. Con el programa Productividad Sostenible, ahora las empresas tienen la oportunidad de ser más productivas, competitivas y aportar a la sostenibilidad. Si tienes una empresa de manufactura, servicios o comercialización ubicada en Barbosa, Sabaneta, La Estrella o Caldas, con más de 8 colaboradores de mínimo 6 meses de constitución legal y quieres recibir acompañamiento para mejorar tus prácticas de producción, inscríbete hasta el 26 de julio en el programa Productividad Sostenible en www.metropol.gob.co o comunícate al 444-2872 y consulta los requisitos. Continuamos con toda la información en CNC Noticias. Buenas noches, mi nombre es Heidi Pino y les doy nuevamente la bienvenida a toda la información del mundo del entretenimiento. Iniciamos con el segundo tráiler oficial de la película que Will Smith grabó en Cartagena. Jenny Mimane es el nombre original de la película que protagonizará Will Smith y que ya tiene su segundo avance. El largometraje tomó como locación algunos lugares de la ciudad de Cartagena, hecho que llama la atención de los colombianos. Además de que el mismo protagonista ha dicho en varias ocasiones que le gusta mucho nuestro país. El tráiler fue lanzado en YouTube y Smith publicó uno de los efectos que se verán en la película, recibiendo comentarios muy positivos por parte de sus fans. Algunas tomas que aparecen en el adelanto fueron realizadas en las murallas y playa de los coches de Cartagena. Cabe mencionar que esta película de acción fue producida por Jerry Bruckheimer, por Dave Benioff, Brian Helgeland y Andrew Niccol, y estuvo guardado desde 1997 porque la tecnología de los efectos visuales no permitía que un mismo actor interpretara dos personajes en paralelo, luciendo uno mucho mayor que el otro. Proyecto Géminis se
estrenará el próximo 10 de octubre en todas las salas de cine del país. El Centro Comercial Monterrey abrió sus puertas desde ayer a Saca al Gamer que hay en ti. Desde el 25 hasta el próximo 27 de julio, los jóvenes antioqueños se vinculan al evento de innovación y robótica más importante del departamento. Pues la Gobernación de Antioquia, a través de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, con su programa Antioquia Joven, en convenio con el Centro Comercial Monterrey, han dado inicio a la segunda versión de Gamers Departamental. Es muy importante para los chicos este espacio, es muy importante que compartan entre ellos, es muy importante que generen lazos de confianza, y aquí precisamente es lo que les enseñamos, que a partir del juego se puede generar trabajo en equipo, que a partir del juego puedo respetar al otro. Entonces es un tema muy interesante para ellos, porque obviamente se les incide desde lo que les gusta, pero también nosotros estamos formando desde lo que nosotros queremos que sean los jóvenes de Antioquia. El evento cuenta con una excelente premiación en las siguientes categorías: fantasía, deportes y combate, en juegos como FIFA 2019 y otros más. Competencia sana entre jóvenes que podrán demostrar sus habilidades en los videojuegos. Mi nombre es Juan Esteban Monsalve Mazo, vengo del municipio de Valdivia, vengo a participar en Just Dance. Para mí ha sido muy importante venir hasta acá, que nos abran un espacio a los jóvenes para que podamos mostrar las capacidades y en lo que invertimos nuestro tiempo libre. Pues vengo del municipio de Girardota, vine a competir en el videojuego de plataforma League of Legends. Es una experiencia muy bacana, muchas personas, muchos videojuegos, son 3 días muy buenos, mucha comida, una logística increíble, es una experiencia muy bacana. La invitación es a que la ciudadanía se vincule y que sea partícipe de ese encuentro que promueve una sana convivencia, la creatividad y el acceso a las nuevas tecnologías. ¿Y qué será lo que busca Dani Core? Pues precisamente Buscaré es el nombre del nuevo sencillo musical. Dani Core es un artista de la ciudad de Medellín quien mezcla su lado romántico con lo erótico y sensual, no solo en su música, sino que también eso es lo que le da significado a su nombre artístico. Daniel Esteban Posada Estrada dio inicio a su carrera musical desde sus 12 años, tomando como referente a un artista paisa reconocido mundialmente. Realmente el artista J Balvin es el que me ha influenciado bastante, él canta a la vuelta de mi casa, entonces realmente desde la primera vez que yo lo vi, dije, yo quiero ser como él. Entonces empecé a mirar a seguir los pasos de él, empezar a cantar la música de él. Yo me creía a J Balvin de pequeño y ya creo que fue eso realmente. Después de Sola, el artista llega con su nuevo lanzamiento, Buscaré, el cual ya cuenta con su video oficial que fue rodado en Llano Grande, Antioquia, una canción que según el artista es perfecta para dedicar. Buscaré es una canción muy buena con una propuesta romántica y sensual a la vez, no es un contenido muy explícito. La canción la compuse, la idea principal yo, y la terminé de concretar, de estructurar con el productor llamado Mr. BF de aquí de la ciudad de Medellín. Dani Core en este momento se encuentra promocionando este nuevo sencillo que ya ha pasado por las principales emisoras de la capital paisa. Además, está trabajando en una propuesta dirigida a México y Estados Unidos. Bueno, las personas que aún de pronto no saben de mí, mucho gusto, Dani Core, me pueden buscar en las redes sociales como Dani Core Music en Instagram, en YouTube como Dani Core Bebo, en Facebook igual Dani Core, y claro, yo siempre soy el que responde a los mensajes y me gustaría pues que interactúen siempre conmigo, y bueno. Así que si usted quiere saber de este talentoso artista y su trayectoria musical, no olvide seguirlo en todas sus redes sociales. Hey, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Dani Core, artista de la ciudad de Medellín. Les quiero mandar un saludo muy especial al canal de CNS Medellín. Y bueno, quiero cantarles un pedacito de la canción llamada Buscaré, que la busquen ahí en YouTube. Dice: qué bien te sientes cuando mis manos tocan tu cuerpo, tu piel no miente y tus ojitos me lo confirman, ahora soy creyente de tu perfección, por ti perdí la razón. Dice: buscaré cómo conquistarte, con mis caricias llevarte a un paraíso tierno y elegante, las ganas voy a quitarte. Y de esa manera hemos finalizado toda la información del mundo del entretenimiento. Espero que se queden muy conectados con toda la programación de CNS Medellín y que tengan un feliz fin de semana. Hasta la próxima.